Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo desde la Ciudad de México. Estamos aquí a través de Facebook Live, mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy periodista de negocios. Hoy vamos a hablar no solo con Fisher para ver qué promociones nos trae, también saber un poco qué es lo que sigue de esta compañía en los siguientes meses, semanas. Va a estar con nosotros Manolo Ablanedo, es el director de comunicación y marketing de la empresa. También vamos a hablar qué va a pasar en el mundo del marketing y sobre todo en los deportes frente a la pandemia. ¿A ustedes se les antoja ir a un partido de fútbol, a un partido de otro tipo de deporte, algún juego para pues sufrir algún contagio? Pues a nadie, ¿verdad? Pero pues justo nos va a hablar Josafat Aguilar sobre este tema, que es el CEO de Tri Marketing. Hoy vamos a hablar de esto y tenemos noticias importantes de Saba Nestlé, Cemex y muchas otras empresas. Les doy la más cordial bienvenida y si quieren iniciamos antes con los saludos de pasar con la noticia de negocios. Daniel San, Adriana y pues a todas las personas que se están conectando, un fuerte abrazo. En un momento más los saludo y vámonos con las tendencias, la tendencia de negocios de este miércoles 20 de mayo. Saba, ustedes conocen a esta marca de higiene femenina, pues qué tal que publicó una imagen, la pueden ver aquí a mi lado, en donde pues puso un diagrama de la vagina y puso un diagrama de la vulva y entonces decía, aquí está el clítoris, y las personas en las redes sociales, bueno, arremetieron con la empresa porque se equivocó de lugar. Entonces pues las varias usuarias empezaron a decir, ¿cómo es posible que Saba, esta marca, no pueda poner pues en el lugar correcto la imagen del clítoris y sobre todo cuando está informando? Se hizo toda una tendencia en las redes sociales. Una usuaria, fíjense, dijo, oye Saba, quien hizo este dibujo está súper perdido. Como que ¿por qué está ahí el clítoris? Te dejo por aquí uno muy sencillo y claro para que lo utilices de guía. Eso es lo que está diciendo Saba, eso es lo que está pues la compañía, más bien lo que le están diciendo una usuaria a Saba. Y después Saba respondió, dijo, sabemos que una de nuestras publicaciones tenía un error, ofrecemos una disculpa, seremos más cuidadosos al publicar. Aquí te damos un dato, dijo Saba, que es real. ¿Sabías que las búsquedas relacionadas a clítoris muestran la consulta con mayor aumento en el último periodo? Y entre comillas viene ¿qué es clítoris? La pregunta. Bueno, Saba es una marca, ustedes saben, de Essity, esta compañía que tiene mucha trayectoria. Yo creo que a todos se nos puede ir un error, pero pues esto generó controversia en las redes. Vámonos rápido a los saludos y después a la noticia de negocios. Don David Aguilar, muy fuerte abrazo. ¿Cómo ves la noticia, la tendencia? Karina Sarmiento, un fuerte abrazo. Y a todos los demás que están conectados. Ahora sí, pasemos. Se metió ahí un audio, me parece que es de nuestro entrevistado. Déjenme poner en silencio, pero vámonos a cuál es la noticia más importante de los negocios este miércoles 20 de mayo. Cemex, esta compañía de construcción, está edificando 6 hospitales móviles en tiempo récord para atender a pacientes del COVID-19. Se están edificando 6 unidades médicas en varios estados de México en tan solo 2 semanas, en 15 días, ¿qué tal? Sumando 4,300 metros cuadrados de área hospitalaria con más de 280 camas disponibles. Los inmuebles son construidos con módulos prefabricados de concreto antibacterial de alta durabilidad y cuentan con un piso vinílico de grado hospitalario, rampas de acceso para pacientes y camillas. Asimismo, las entradas y salidas poseen controles inteligentes. ¿Qué noticia? Y sobre todo, en tiempo récord, en 15 días, este corporativo mexicano, Cementos Mexicanos, pues lo que se puede hacer frente a una contingencia, ¿verdad? Las unidades médicas contarán con filtros especiales en el sistema de aire acondicionado, luz ultravioleta que ayudará a eliminar el virus y bacterias y, bueno, algunos otros elementos. Los módulos estarán en
Ciudad Juárez, Chihuahua, Tlalnepantla, Estado de México, Monterrey, Nuevo León, Puebla, Culiacán y Fresnillo, entre otros lugares. Pues esta es la noticia de negocios más importante del día. ¿Y qué tal si vamos a un resumen de lo que está pasando en los negocios este miércoles 20 de mayo? Nestlé, fíjense, está apoyando a la coalición para la innovación y preparación frente a las epidemias. Se pronuncia CEPI por sus siglas en inglés. Y esta coalición está buscando una vacuna contra el COVID y pues Nestlé está ayudando y está donando 1 millón de francos suizos para apoyar el desarrollo de esta vacuna segura, eficaz y accesible contra el COVID. Aunque hasta el momento esta coalición ha recaudado más de 1,000 millones de dólares por parte de gobiernos, donaciones privadas y personas de todo el mundo, todavía requiere de más fondos para conseguir los 2,000 millones de dólares necesarios para avanzar al ritmo previsto. ¿Qué tal? Pfizer está apostando por la digitalización en la investigación clínica. Para la compañía, la digitalización significa poner más rápido innovaciones en las manos de un mayor número de pacientes al poder economizar tiempo y agilizar procesos. Actualmente vienen los datos. Pfizer cuenta con un portafolio de 91 moléculas enfocadas en áreas como oncología, hematología, cardiovascular e inmunología. Pfizer aspira a desarrollar 15 nuevos medicamentos para el 2022, de los cuales 13 estarán en México. ¿Ustedes están interesados en ir a trabajar, estudiar en Canadá? Pues 8 de cada 10 empresarios mexicanos ven a Canadá como una opción ideal para invertir y transferir sus compañías. De estos, 40% inicia el proceso migratorio para obtener el permiso de trabajo o la residencia permanente. Dio a conocer la empresa North Horizon Immigration, que es una consultoría de inmigración certificada por el Consejo Regulador de Canadá. Fíjense, en su informe anual de inmigración 2018, Canadá indica que la inmigración internacional representó 80% del crecimiento de la población en dicho país. Canadá quiere lograr hasta 1 millón de nuevos inmigrantes para el 2021, aceptando por año a 360 mil personas. Pues esta es la noticia sobre Canadá. PetStar, la planta de reciclaje de PET, grado alimenticio más grande del mundo, liderada por Arca Continental y miembros de la industria mexicana de Coca-Cola, presentó de manera virtual su informe de sustentabilidad 2019 en el marco del 25 aniversario. En el documento destaca el alcance de sus iniciativas y bueno, acopió y recicló más de 84 mil toneladas de botellas. ¿Qué tal? Udemy, esta compañía, esta plataforma global de formación para aprender y enseñar en línea, dice que 75% de los mexicanos considera hacer home office debido a la preocupación por el COVID-19. El 90% de los trabajadores mexicanos se encuentra preocupado por estar expuesto al COVID y 82% de los mexicanos se ha convertido en un distractor laboral esta situación actual. 76% considera que las empresas están haciendo todo lo posible por mantener a salvo el entorno laboral. Y la última noticia. Miniso, esta cadena de tiendas, está lanzando su tienda en línea, con lo que busca impulsar sus ventas frente al tema de la pandemia y el coronavirus. Las ventas en tiendas físicas pues cayeron 100% porque se cerraron todos los centros comerciales y pues ahora la empresa está bien posicionada con producto para enfrentar esta situación. Ustedes pueden acceder a la tienda online en www.miniso.com.mx y desde el 1 de abril las casi pues 200 tiendas de esta compañía cerraron sus puertas y ahora esta es la estrategia que está teniendo el corporativo. Pues como ven ustedes, esto fue el resumen de noticias de negocios. Ya está conmigo Manolo Ablanedo, el director de comunicación y marketing de Grupo Fisher. Vámonos con él.
Mucho gusto a Manolo. Ay, perdón, denme un segundito porque aquí se nos fue la otra pleca. Pero estoy ya con Manolo Ablanedo de Grupo Fisher, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos, Manolo? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estamos? Muy bien, oye, pues aquí esperando las noticias. Hoy hemos visto prácticamente que tanto en las redes, en internet, Grupo Fisher está pues dándole con todo. Estamos viendo los mensajes que envían a las personas que compran en su tienda. Estamos viendo cómo pues volcaron la empresa a todo el tema del comercio electrónico. Y pues yo simplemente veo a veces filas de gente que va por su producto y se lo quiere llevar a su casa porque pues ahora están cerrados. Y pues toda una estrategia de innovación, Manolo, de sumarse al comercio en línea. Y pues cómo lo están viviendo y qué viene sobre todo para la empresa en estos próximos meses. Sí, Miguel, así como lo mencionas, yo diría como camaleones. Nos estamos día con día, nos estamos pues cambiando a cómo va cambiando todo esto de la epidemia, porque la verdad diario tomamos decisiones. Y bueno, te acuerdas que en algún momento la primera entrevista que tuvimos juntos te platiqué de las tres S's que fueron la base de todo esto que estamos haciendo, que fue la de primero pensar en la salud de nuestro personal y de nuestros clientes junto con la salud mental. La siguiente S, que era pues, la del dinero, que también tenemos que, somos una empresa y tenemos que generar dinero, y la de sobrevivir, que queremos y seguimos, y en su momento quisimos sobrevivir los 2,200 colaboradores que trabajamos aquí en Fishers, y pues después de casi ya 2 meses seguimos los 2,200 y con muchos esfuerzos y sobre todo mucho apoyo de nuestros clientes y de nuestros patrocinadores, marcas, etcétera. Hoy estamos 2,200. Seguimos aquí en Fisher, estamos bien contentos. Oye, qué bueno. Entonces son una de las pocas empresas que están manteniendo la plantilla laboral. ¿Qué se escucha bien eso, Manolo? Sobre todo porque pues, las dificultades económicas están para todas las empresas. Te mandan saludos, nos manda saludos Gabriela Medina Guerrero, Carlos Bueno, saludos. Iván Iniesta dice excelente trabajo el que has tenido. Marco Antonio Martínez te manda saludos. Ay, Marquito, saludos. Paulina, Laura Cruz, Gabriela Romero, Mariel Medina, Eduardo Sarmiento y David Aguilar. Saludos, bueno, Larita. A todos un fuerte abrazo. Y Manolo, ¿qué sigue? ¿Viene el Día del Padre? ¿Qué viene también para Fisher? Ya se está hablando de una recuperación, de abrir las puertas. ¿Cómo se están preparando? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues como lo dice, estamos preparándonos ya, llevamos 2 semanas preparándonos para esta apertura, que pues hasta hoy con la jefa de gobierno nos avisó que posiblemente sí iba a ser el 15 de junio, que estamos pues, ya preparados prácticamente, y pues con muchos protocolos, sobre todo de higiene, de cómo desinfectar todo, alarmas especiales que cada 30 minutos van a sonar en los restaurantes para que desinfectemos todas las áreas, todos nos vamos a ir a lavar las manos y a desinfectar, no puede entrar un cliente si no pasó por el tapete sanitizante, tomarle la temperatura, pasarle el gel en las manos. O sea, nos tenemos que cuidar todos. Creo que es un momento bien difícil y súper alegre, porque pues ya abrir las puertas de tus restaurantes, que estamos acostumbrados a ver gente, y eso la verdad nos da mucha emoción, pero tenemos que cuidarnos en dos partes, que es nuestros colaboradores, que la verdad son muy importantes y sin ellos no podríamos estar abiertos, y a nuestros clientes que tengan toda la confianza en Grupo Fishers, que nos hemos desgastado todo el tiempo en pensar cómo cuidarlos con protocolos de más de lo que está pidiendo la misma autoridad. Estamos haciendo más para cuidarnos más todos. Entonces, en ese aspecto, nuestros clientes tienen que estar muy tranquilos de que van a estar sumamente cuidados en todos los aspectos de higiene y de sanitización. Antes de abrir, un día antes vamos a sanitizar todos nuestros restaurantes, todos, la operadora, la oficina, todo para que desde el primer eslabón de la cadena hasta el último sepamos que estamos al 100 con esta tranquilidad, ¿no? Oye, súper bien. Es que creo que están atendiendo, yo he estado entrevistando a directivos y
empresarios, pues hay un temor, obviamente, y creo que estas medidas, me mencionas un tapete sanitizante, el revisar la temperatura, el gel, el que la gente se lave las manos, pues es justo lo que veíamos en entrevistas y días anteriores. O sea, ¿qué van a hacer las empresas para asegurarnos que pues todo esté sano? ¿Qué pasa con tus marcas? ¿Qué pasa con el crecimiento de la compañía? ¿Cómo ves a Fisher para los próximos meses y el cierre de año? Mira, te quiero platicar algo que es una noticia que estoy dando hoy contigo, que la acabamos de tomar hoy en la mañana. Te digo que todos los días tomamos decisiones a todas horas. Y tenemos nosotros un lavamanos en todos los Fishers, bueno, todos los Fishers y todas nuestras marcas, donde lo tenemos desde hace 30 años. Y es un lavamanos que te acercamos a la mesa, te lavas las manos antes de comer, después de comer, el intermedio, cuando tú quieras. Pero ahorita ha sido un fenómeno porque pues la gente dice, ¿cómo? ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Pues no, realmente el lavamanos lleva 30 años, ¿no? Nosotros le llamamos nuestro Arturito. Y hoy tomamos la decisión de, es el momento de compartir, es el momento de ayudarnos. En la industria restaurantera vemos muchos amigos y muchos me han hablado y con qué proveedor lo haces, tal, tal, tal. Y sí, realmente en su momento fue nuestra idea, pero hoy más que nunca estoy muy contento de platicarte que vamos a abrir a este proveedor y a todos los restauranteros que nos escuchan ahorita contigo y amigos míos que tenemos en el grupo de restauranteros y en chats. El chiste es que este Arturito llegue a todos los restaurantes para hoy más que nunca ayudarnos a que el cliente esté seguro en todos los restaurantes, ¿no? Porque es no nada más es pensar en nosotros, sino en toda la comunidad y en toda la los clientes que tenemos en este medio restaurantero. Entonces, estamos bien contentos en anunciar que toda la gente que nos ha pedido cómo se hace, quién lo hace, todo, les vamos a dar los datos y es momento de compartir. Muy bien, o sea, es una innovación que al final ustedes desarrollaron, que ahora... Hace 30 años, fíjate, y ahora la están poniendo a todos los restauranteros que quieran, que se acerquen contigo, Manolo, a Grupo Fisher, ¿en dónde pueden contactarlos, enviarles mensaje? Sí, bueno, mi teléfono es, te lo paso, 5545. O si quieres un correo, creo que es mejor. Sí, ya, es que como todo el mundo me habla, por eso te lo iba a dar, pero sí, correo es mablanedo@fishers.com.mx. Muy bien, perfecto. Oye, y para concluir esta llamada, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué viene con el Día del Padre? ¿Qué están preparando? Estamos viendo también que entre las promociones más atractivas que han tenido es que regalan una botella, están enviando no solo mensajes de ánimo, sino también están ofreciendo valor agregado. ¿Qué viene para el Día del Padre, Manolo? Mira, si me das un minuto, te quiero platicar antes del Día del Padre lo que seguimos haciendo y lo vamos a seguir. Adelante. Que es ayudar a hospitales, a los policías, a la gente de la calle, con las alcaldías nos hemos acercado. Hemos regalado ya más de 25,000 comidas y no nos vamos a parar hasta que pues, esto pase y creo que cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena. Y el medio restaurantero en general ha ayudado muchísimo a los hospitales, ¿no? Nosotros estamos poniendo esto, pero realmente todos han ayudado mucho. Entonces, pues seguimos, ahorita llevamos 25,000, pero seguimos dándole, ayudando al quien más lo necesita y a los héroes de los hospitales. Cuidando a nuestro personal y a los clientes, como te platiqué de nuestros protocolos, que ahorita estamos desde nuestro centro de monitoreo. Tenemos un centro de monitoreo que prácticamente vemos todas las plazas y ahí revisamos que todos los protocolos se cumplan todo el tiempo. Y a finales de mayo cumpliremos con nuestro reto de 1,000,000 de cartas escritas de puño y letra de todos nuestros colaboradores para entregar, como te platiqué en alguna de nuestras entrevistas, entregamos en las casas, en nuestros pedidos, que es una historia de alguien que no conoces, que te manda buena vibra, que te platica su historia y que siempre hay alguien, a lo mejor que tú tienes más suerte que la otra persona, pero la otra persona también te puede ayudar a mandarte buena vibra y de que de esta salimos. Entonces, este 1,000,000 de cartas, la verdad, es increíble y desde ahorita ojalá me escuchen mucho de mis colaboradores, mis compañeros de Fishers, es darles las gracias porque todos hemos cumplido con esta meta que nos pusimos de 1,000,000 de cartas y bueno, y seguiremos que estamos muy contentos, ¿no? Y la otra es que pues las bolsas con las que entregamos, que tú platicaste hace rato
los pedidos se volvieron un estandarte de Grupo Fisher y bueno, seguiremos con este con esta entrega. Y las promociones, como tú mencionas, las promociones son pensadas en activar esto de la pandemia, pero en consentir a nuestros clientes. Y aquí quiero agradecer, dar un paréntesis, agradecer a todas las marcas y a todas las a todas nuestras alianzas que nos han apoyado, yo creo y me atrevo a decir, como a nadie de la industria restaurantera. Y esto, pues, se tiene que agradecer. Y seguimos con las promociones que te platicaba. El próximo lunes arrancamos con una caja de cumpleaños. En Fisher mucha gente, muchos clientes vienen a festejar. Y creo que hoy más que nunca, a pesar de esta pandemia, pues podemos festejar muchas cosas. Festejar que estamos con nuestra familia, como nunca lo habíamos estado. Festejar que estamos con salud. Festejar que estamos, la verdad, conviviendo más que nunca. Y en esta pausa aprendiendo muchas cosas y valorando muchas cosas, ¿no? Entonces preparamos esta caja, que va a ser igual como las otras promociones, donde por 1,000 pesos de consumo, ya con tu 20% de descuento que tenemos en nuestra carta, te vas a llevar esta caja en la cual viene la tan esperada cerveza que no hay en ningún lado. Nosotros sí tenemos ahí nuestro guardadito y va a venir una cerveza negra modelo en esta caja. Y luego viene una botella de Johnnie Walker etiqueta negra edición especial, que es una pachita increíble que todo mundo la va a querer guardar. Y aparte viene un vale por 500 pesos de consumo para que cuando reabramos puedas hacer válido este vale de 500 pesos y varias cosas, sorpresas que ponemos ahí en la caja para festejar con tus hijos, con tu esposa, con tu novio, con quien quieras. Son momentos de convivir mucho en la casa y queremos llegar a sus casas con un gran festejo con esta caja. Excelente. Entonces, esta es la promoción y esto aplica a partir del próximo lunes, me dijiste, ¿verdad? Va a ser de lunes 25 uh-huh. al viernes 19, porque luego ya viene el Día del Padre, que ahorita te voy a platicar la promoción que tenemos para todos los papás que siempre consentimos en Grupo Fishers. Y el sábado 20 y domingo 21 uh-huh. es el Día del Padre, donde vamos a regalar una botella de Genesis en la compra igual de consumo de 1,000 pesos. Y prácticamente estamos la botella de Genesis vale 890 por ahí. Entonces tú consumes 1,000 pesos ya con tu descuento del 20% y te llevamos y te regalamos la botella de Genesis en todas las plazas y por Rappi, que también estamos en esa plataforma para llegar a los hogares. Y en servicio de paellas a domicilio, vamos a tener el Día del Padre una bonificación. Tú pides tus 6 órdenes de paella, te las entregamos en tu casa y te damos una bonificación de 1,000 pesos con un kit de Coca-Cola y Topo Chico, y esos 1,000 pesos los vas a poder ocupar en otro pedido de paella más adelante. Entonces prácticamente ese pedido te va a costar 500 pesos por 6 órdenes porque te regresamos 1,000. Ok. Oye, Stagen, la verdad es que desde hace tiempo Fisher creo que se destaca sobre todo por esta abundancia en los platillos y aparte en estos detalles y los regalos. Pues excelente y pues muy bien, Manolo. Creo que me has dado con claridad cuáles son las promociones que vienen, qué viene también, cómo está la compañía, cómo ha cambiado, fechas de próximas reaberturas, si son posibles para el 15 de junio. Me estás diciendo que pues ya están viéndolo con el gobierno también, este tema de lavamanos portátil que ustedes pues innovaron dentro de esta industria, que lo ponen ahora pues al servicio y para apoyar a los restauranteros. La verdad, gracias por estas primicias, por esta noticia, Manolo, y pues no sé si quisieras agregar algo más. Pues sí, mira, rapidísimo también platicarte esto, yo le llamo una pausa, y que en esta pausa pues nos ha dado oportunidades como personas y como empresas a tomar decisiones y algo que nos gusta a nosotros son los cambios y estar innovando. Y entonces, aparte de todo este sobrevivir en esta pandemia, pues sí, prácticamente vienen cambios que te quiero platicar muy rápido. Uh-huh, adelante. La marca Fisher regresa con todo, con más en todo. O sea, el Fisher que conociste tú antes de esta pandemia, al que vas a conocer a partir de ahora el 15 que ya abramos, con las mesas que nos dejen abrir y eso,
pero es más en todo, va a ser más en la carta, más en el concepto, más en la experiencia, más en diversión, más en bebidas, más en todos. Estamos un 360 en todo, que la verdad todos nuestros clientes se van a sorprender con todo lo que vamos a llegar. Y pues bueno, pues gracias a esta pausa que nos dio la vida, pudimos pararnos tantito y ver en qué más podemos darle al cliente. Y bueno, pues eso es la premisa que te traigo. Y otra marca que tenemos nosotros es The Crab, que es taller de cangrejos. Tenemos tres que son en Prado Norte, Santa Fe y Altavista. Y decidimos también hacer un The Crab con enfocarnos mucho más a esta marca, crear un destino, cuidar todos los detalles y quedarnos con uno, Miguel. Uno, okay. Porque que la gente del sur, del norte, del poniente, de todos lados, vaya de Crab, porque que sepa que la experiencia nada más la puede encontrar ahí. Y donde teníamos estos de Crabs, en Altavista estamos abriendo otro concepto nuevo que te platicaré la semana que entra. Y el de Crab de Santa Fe, que está pegadito al Fishers de Santa Fe, se convertirá en Don Capitán, que es un Don Capitán que también ya le pensamos muchísimo en todo lo que... Es una marca que tenemos ya desde hace muchos años, que está en Naucalpan, y es una marca que vamos a crecer en un mes lo vamos a tener, que va a ser es una marca divertida, con una gran cocina, costeña de marisco, pero también mexicana, con muy buen precio, y de verdad es una marca que les digo hoy a todos los que nos están escuchando, espérenla, porque vamos a romper muchas reglas y muchas cosas que a mí en lo personal me gusta hacer para que la gente se la pase bien y la gente coma rico y regrese con nosotros. Genial. Oye, Manolo, pues para uno como periodista que está siempre buscando la primicia, las exclusivas, pues me has dado varias, ¿eh? Y este nuevo concepto que ya viene me parece súper interesante saber cómo se están adaptando a esta nueva realidad, cómo estas marcas pues están haciendo solo una localización, están migrando a otras para pues seguir innovando. Desde pues del inicio de Grupo Fisher allá en Naucalpan, que en alguna vez hemos platicado aquí, creo que ustedes, la innovación está en su ADN, es impresionante y creo que uno puede aprender desde distintos ámbitos, ya sea el periodístico, ingenieros, yo creo que todos viendo esta historia de cómo se adaptan al cambio, cómo reaccionan y no se quedan con brazos cruzados, más bien responden, y yo diría un calificativo, de manera agresiva, con una propuesta de valor para los clientes. Y pues como periodista ya tengo la noticia, Manolo, tengo primicia, nuevos conceptos. Sí. Y pues genial, te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta información, oye. Miguel, al contrario, gracias a ti, y bueno, pues nos vemos la semana que entra con más información, con cosas nuevas, porque esto pues no para, y como te decía, sobrevivimos y tomamos todos los días decisiones. Muy bien, un abrazo, un gusto platicar contigo, Manolo, y estamos en contacto. Que tengas muy buena tarde. Un abrazo, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego. Pues aprovecho para saludar, y para que Manolo también, ahora que ve el video, para Alejandro Gabelich, que dice: estimado Manolo, muchísimas gracias por tus atenciones, seguro va a estar Paulina Ablanedo de Crab, Eduardo Sarmiento, grandes decisiones conllevan grandes grupos, dice Mauricio RS, también Eduardo Sarmiento nos manda saludos, saludos a Edgar Eslava, ¿cómo estamos? Y a Francisco Corzo, Paulina, David Aguilar, Karina Sarmiento, Laura M. Cruz, que dice: arriba Manolo, a Keiko Baizabal, que nos está viendo, Ana González, familia Fisher, Roberto Carrera, Big Red presente, Grupo Fisher, Lucas Doc, es lo que nos está diciendo, Mauricio RS, excelente trabajo de Grupo Fisher, Marta Ortiz Elizondo, Areli Juárez Arroyo, saludos Miguel, muchos saludos Areli, ¿cómo estás? Y Paulina nos vuelve a comentar, David Aguilar, ¿eso que deberán hacer los restaurantes, qué inversión les implicará? Buena pregunta, ¿cómo se traducirá el precio al consumidor? Y saludos Manolo, manda Claudia Alcántara, Gerardo Pablo. Don David Aguilar, creo que me comprometo a que la próxima plática con Manolo veamos también temas de inversiones. Ya nos ha dado anteriormente cuánto van a invertir, y bueno, ya está conmigo nuestro próximo invitado. ¿Quieren saber qué va a pasar en el mundo de los deportes
¿Y qué va a pasar si ustedes quieren ir a un partido, quieren ir a alguna distracción que tenga que ver con algún juego? Pues ya está conmigo nuestro próximo invitado y vamos rápido a la entrevista. Saludo con mucho gusto a Josafat Aguilar, CEO de Trim Marketing. Josafat, pues ya tiene más de veintitantos, 28 años de experiencia en todo el tema que es el marketing, pero vinculado también con las empresas o con el tema deportivo. ¿Me escuchas, Josafat? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya está conectado, déjenme ver si... Creo que tiene ahí algún tema con el audio. Hola, Josafat, muy buenas tardes, no te alcanzo a escuchar, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a esperar un poco y antes, ya, está listo. A ver, dice, no, no se puede, no te alcanzo a escuchar, Josafat. Pero bueno, en lo que resuelve el problema del audio, hoy a las 8 de la noche, pues les tengo un tema muy interesante. Ustedes venden a través de internet, ustedes tienen un Listo. negocio, tienen un emprendimiento, pues los espero hoy 8 de la noche. Ya está conmigo Josafat, regresamos con él. ¿Cómo estamos, Josafat? Muy buenas tardes. Hola, estimado Miguel, a tus órdenes, muchas gracias por el espacio, por la entrevista. Hombre, gracias a ti, Josafat. Pues primero preguntarte cómo ves el mundo de los deportes, cómo ves la crisis, cómo se está viviendo. Tú que eres un experto dentro de estos temas de marketing deportivo, pues cómo se vive desde dentro de la industria, pues esta situación, cómo están. Así que fíjate que pues, la industria deportiva se paró por completo, todas las veces de fútbol, hasta pelea de Canelo, que estaba para mayo, también se canceló. Todo se ha cancelado, principalmente por temas de seguridad y por cuidar de la cosa, los Bueno, ¿qué crees? Como que se está perdiendo un poco la señal, pero me decías que se canceló todo. Se está Sí, cancelando. se canceló, te digo, se ha cancelado. Y bueno, pues nosotros estamos dándonos a la tarea de ver en qué podemos sumar nuestro granito de arena, porque solamente hace falta deportes, ya nos hace falta ver béisbol, fútbol, boxeo. Este fin de semana se aperturó la Bundesliga en Alemania con ciertas medidas de precaución, de sanitización y de prevención. Y fíjate que nosotros nos hemos reinventado en estos 3 meses ya, y le hemos dado un pequeño giro a la parte de deportes, y obviamente vinculado a todo este tema de deportes y dadas las circunstancias, fíjate que una empresa de Estados Unidos nos buscó, firmamos un acuerdo muy importante, porque ellos son los que sanitizan estadios de béisbol, estadios de fútbol americano, estadios de fútbol soccer de la MLS, de las principales ligas, NFL, NBA, MLB, NHL, hockey, y tienen un producto muy padre, ¿no? Y la verdad es que me hace mucho sentido en este momento que pueda reactivarse esta situación en México. Obviamente depende mucho del gobierno y dependemos mucho de cómo se puede llevar a cabo. En la mañana estaba viendo noticias en los canales de deportes de cómo, por ejemplo, los dueños de los equipos de fútbol ya están reuniendo para saber cómo van a encarar en ese sentido la reactividad, ¿no? La Como entrar de actividad nuevo, claro. deportiva, ¿no? En ese sentido, tendrán que garantizar la seguridad de salud, ¿no? De los asistentes, obviamente, o primeramente de los jugadores y de todos los involucrados en el deporte, y por supuesto también de los asistentes. Fíjate que nosotros que somos muy creativos de marketing, negocios, publicidad y solamente enfocado en los deportes, hoy trajimos de Estados Unidos un productazo, man, que pueda ayudar y que se lo pongo en la mesa a todos los directivos de todas las ligas, de todos los deportes,
de fútbol, de béisbol, de básquetbol, de voleibol, de las arenas, de los estadios, de todo, del boxeo, por supuesto, que es uno de los deportes que dominamos nosotros y ya tenemos bastante tiempo, Oye, para que la gente pueda entrar. justo eso te iba a preguntar. ¿Y qué? ¿De qué consiste esto? ¿Cómo es esta sanitización? ¿Cómo es este producto? Fíjate que en el mercado hay sanitizantes con todo este tema de la pandemia y hay muchísimos ya, o sea, en el mercado, pero hay algo bien importante. Hay productos que son tóxicos, ¿no? Hay productos como el cloro, que es cancerígeno, que a la larga pues, te da cáncer, de entrada te maltrata las manos, te maltrata todo, o sea, no lo puedes respirar, es un gas, o sea, simplemente no funciona. Y así te puedo nombrar de muchos que son tóxicos. En este caso, este SaniSpor B produce ozono. Obviamente no pueden convivir las personas con él, pero sí puedes llegar a sanitizar oficinas, puedes sanitizar estadios, lockers, los mismos asientos de los estadios. Al final del día va a tener que ser un proceso y para eso estamos nosotros, para poderles enseñar a todas las industrias, más bien a todas las franquicias de la industria deportiva, lo dije mal, pero lo corrijo, es todas las franquicias del medio deportivo, enseñarles cómo pueden apoyarse este tipo de productos. Ahora, hace ratito que estabas hablando con Manolo de Fishers, fíjate que la semana pasada mi equipo y yo estábamos viendo la posibilidad de también extenderlo a hoteles, oficinas de gobierno, bibliotecas públicas, escuelas, arenas deportivas, obviamente, departamentos, Claro, creo que es el pues todo donde. momento Sí, oportuno exacto. para extenderlo. Pero entonces, este es un nuevo producto, si entiendo, es una nueva forma, pero se aplica en la gente, en dónde se coloca, cómo es la forma No, ya. es una máquina que produce el vapor, produce ozono, y haz de cuenta, por cada 100 metros cuadrados te gastas una onza de producto, ¿no? Te gastas nada, y es muy rendidor. Para nosotros es nuevo, por supuesto, en México, pero en Estados Unidos ya tiene mucho tiempo. Ahí hay testimonios de todos los equipos, de dueños de equipos, de managers, de jugadores, de personas que hasta lo están llevando personalmente a sus casas porque es algo que ayuda, ¿no? Entonces es una máquina que produce ozono, que produce un vapor y Y obviamente eso elimina justo el. inunda la atmósfera, exacto, y entra a donde no puedes entrar con las personas de limpieza con un trapo y un jabón, o no pueden entrar con un sanitizante, o estos sanitizantes que son con manguera, que manchan los muebles, manchan las paredes, manchan porque obviamente Se hacen de los manera directa, ingredientes, ¿no? exacto, de manera directa los ingredientes son de cierta manera aceitosos, o así me explico, con diferentes sustancias, y obviamente pues, sanitizas y luego tienes que limpiar, y bueno, y esto te da un espectro de 72 horas. Y por otro lado, Miguel, también te platico que hicimos un acuerdo muy importante con una empresa mexicana que tiene el mejor sanitizante, que es, ese sí es apto para la piel, para las personas, que no es nada tóxico. Entonces, ¿qué está pasando en este momento en nuestra industria o en nuestra empresa, ¿no? Estamos tratando de darle una solución, para que la gente pueda entrar a una arena. Voy a poner un ejemplo. Si vamos a suponer que con el sanitizante de ozono sanitizamos el estadio de Estado Azteca, de cuenta, ¿no? O la Arena Y Ciudad de entonces, México o la Arena Ciudad de México, haz de cuenta, ¿no? Y entonces, pues ya quedó sanitizado, ya quedó seguro, el espacio está libre de virus y todo el mundo estamos felices. Pero, ¿qué pasa con las personas? Obviamente, esto va a ir graduando, o gradualmente, perdón, incorporándose la cantidad de personas que va a entrar al evento. Entonces, haz de cuenta, seguramente, no lo sé todavía, no he sentado con nadie de los organizadores, pero seguramente van a entrar, no sé, vamos a poner la Arena Ciudad de México, que le caen alrededor de 20 mil personas. Seguramente en los primeros meses van a entrar 5 mil o 8 mil o 10 mil y así Claro. progresivamente. Pero para que esas 8 mil personas entren, tendrás que garantizar también que hay una sana distancia, ¿no? Entre las butacas, entre pues las personas, pero también tendrán que llevar los tapabocas y lo que sea. Bueno,
Ahí nosotros lo que estamos haciendo, implementando, es darles también este otro sanitizante que es padrísimo, que puedes tomarlo en las manos, ¿no? En lugar de gel antibacterial, que también quiero hacer un paréntesis, el gel es peligroso, el gel es alcohol y el gel es flamable, entonces de entrada es peligroso y simplemente pienso que no puede convivir. Imagínate una persona que fume y le caiga una ceniza en la mano, pues le va a quemar simplemente, pero bueno. Continuando con el tema, es este segundo sanitizante que es agradable y amable con las personas, pues simplemente lo que necesitamos hacer es combinar estos dos productos y que las personas puedan entrar sanitizadas a través de tal vez una cabina, tal vez un túnel, tal vez un espacio donde la gente llegue y se sanitice y que lo hagan correctamente y que además Ahora, no les haga daño a a la piel físicamente. y al Oye, catorce. Josafat, me gustaría también preguntarte, creo que voy entendiendo y me parece interesante esto que me dices. Ahora, ¿cómo desde Tree Marketing, cómo tomaste tú la decisión como director? Porque ya tienes mucho con tu empresa. ¿Qué es lo que, por qué tú tomaste esta decisión? ¿Es un nuevo, como línea, es una nueva área? Al final, pues tú tienes ahí mucho contacto con todo el tema deportivo. Fue un momento como clave. Háblame ahora como empresario tú, pues ¿qué nos recomiendas a las personas que estamos aquí para enfrentar una situación de crisis, ¿no? Tú creo que estás tomando una decisión importante que incluso puede migrar un poco el giro en estos momentos. ¿Y tú qué nos dices? Porque al final, con tantos años de experiencia, creo que ahí nos puedes dar algunos tips. Pues mira, Miguel, nos tuvimos que reinventar, porque al final, o más bien al principio de la pandemia, se empezó a cerrar todo. Todas las empresas con las que trabajamos del tema comercial, pues empezaron a parar las inversiones, empezó a haber un freno, un desacelere económico, y pues, al principio dijimos, bueno, ok, va a ser una semana, va a ser 2 semanas, va a ser 3 semanas. En total que llevamos creo que 57 días oficiales, casi 60, ¿no? Entonces, imagínate, nosotros como empresa dijimos, bueno, simplemente es como que cerramos la cortina o continuamos. Y la verdad es que ahí soy muy, muy creativo de los temas de negocios. Dije, a ver, vamos a estudiar el mercado, ¿qué se necesita? Normalmente yo caso, mi objetivo en Tree Marketing es casar a la marca con el deporte o el deportista, ¿no? O con el activo, en ese sentido. Y dije, a ver, vamos a ver qué hay. Curiosamente, fíjate, curiosamente, y digo curiosamente porque no lo esperaba, me hablan de Estados Unidos y me dicen, oye, Josafá, tú tienes todos los deportes en México, tú tienes contactos en México, ¿te gustaría que probar este producto, bla, bla? Total que ahí fue donde tomé la decisión. O sea, ahí vi el panorama donde además de ayudar a las personas, además de ayudar y contribuir al deporte que amo con todo mi corazón y mi pasión, que es el deporte y los negocios, por supuesto que dije, creo que eso es la puerta necesaria, o la puerta que está lista para poder entrar, poder contribuir, poder ayudar y poder hacer que suceda, que vuelvan las ligas, ¿no? Por ejemplo, estaba escuchando que la Liga MX ya aquí en quieren cancelar el torneo y están viendo cómo hacer. Entonces, imagínate que además en la industria deportiva que se mueven millones de pesos o hasta de dólares, y que estén parados los dueños de equipos, que estén parados los jugadores, que estén parados todos los atletas, que todavía están viendo si van a lograr llevarse a cabo los Juegos Olímpicos y se han cancelado, se canceló Fórmula 1, por ejemplo, Checo Pérez que venía increíble con un carro nuevo y con un posicionamiento. Lo frenan de tajo y cuando tenía un futuro padrísimo y prominente en 2020 y tampoco fue. Entonces nosotros dijimos, bueno, si esta es una oportunidad y yo estoy en México y se puede lograr que este producto llegue a México, lo vamos a hacer. Y entonces ya he tenido acercamiento con clubes, con equipos, con federativos, con mucha gente que le puede hacer sentido y que puede contribuir a que se lleven a Justamente. cabo, no se pare o se retome la actividad. No se pare Y de manera segura, sobre todo. Exacto, el tema deportivo y que funcione. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros, o por lo que yo he estado estudiando en este tiempo, acerca de todo este tema de la seguridad, de la sanitización y todo? Yo creo que debemos utilizar productos
que no nos hagan daño en un mediano o largo plazo. Por pensar que en el corto plazo llego al súper y me ponen gel y ya estoy protegido, no es cierto. Ese tipo de productos obviamente son como mediáticos, pero realmente pueden generar un daño. Hay una diferencia entre virus y hay una diferencia entre bacterias. Bien. Podrá meterme ahorita en un Oye, tema José médico que no es mi área. ¿Y dónde te pueden encontrar las personas? ¿En cuáles son tus redes sociales, las redes sociales de Trim Marketing? ¿En dónde hacen el contacto? Mira, mi página tiene un espacio donde puedes dejar tus datos. Es www.trimmarketing.com.mx. Ahí también está mi teléfono en directo. Ahorita ese teléfono es el que está funcionando para todo este tema, 5526-582671. Y con mucho gusto. La verdad es que algo que me gusta hacer a mí es poder contribuir que dentro de los negocios, y lo decía, voy a citar a don José Sulaimán, uno de mis grandes amigos y siempre me apoyó en todo el tema de boxeo, que si no servimos nosotros para, o sea, los que vivimos y no servimos, no podemos alcanzar el éxito. Nosotros necesitamos servir a las personas para que de alguna manera se te regrese. Claro. No, y me parece, ¿sabes qué? Súper interesante este giro que estás dando. Creo que pues es un ejemplo de cómo hay que cambiar, cómo hay que adaptarse a la nueva realidad. Al final, y tú creo que juntas dos aspectos clave, tanto el tema deportivo como el tema ahora de la demanda que hay en este momento, ¿no? La verdad es que muy interesante, te felicito, Josafat, por tomar estas decisiones que creo no son nada fácil y sobre todo son en un entorno retador, y creo que de ahí es que también las empresas pues se mantengan y sigan adelante, porque no por algo llevas pues más de 28 años de experiencia. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Josafat, por esta entrevista. No sé si quieras agregar algo más. Gracias a ti, Miguel. No, yo creo que como mexicanos necesitamos estar unidos. Como mexicanos hoy más que nunca necesitamos unir esa fuerza. Lo necesitamos en el corto plazo para nuestro nuevo gobierno, y lo necesitamos también para que el mundo vuelva a saber que México pues no se cae, ¿no? Que hay empresarios, que hay personas, que hay atletas, que hay médicos, que hay todas las personas que estamos pudiendo contribuir de cierta manera, tú como periodista con este espacio, y estamos pudiendo contribuir de cierta manera a que nos cuidemos. Yo creo que hoy es necesario que nos cuidemos, y es necesario que nos apoyemos, y es necesario aprender esta nueva realidad o esta nueva normalidad, ¿no? Uh-huh. Para que podamos salir avante. Porque si hemos salido de varias, podemos salir también de esta, ¿no? Perfecto, pues un gustazo tenerte aquí, Josafat. Te mando un fuerte abrazo y pues estamos en contacto. Que tengas muy buena tarde. Muchas gracias, Miguel. Estén Hasta bien. Luego. Hasta luego. ¿Qué tal, amigos? Pues la verdad es que una historia interesante, este cambio y esta forma de migrar de un negocio que se tiene, y pues cómo al final se cambia, se adapta, se renueva. Ustedes tienen un negocio en donde también han transformado su línea o su core business, como le llaman los negocios, su enfoque principal. Saludos, Mariel Medina, Alma Beltrán, María Romero, saludos. Iris Camela, gracias, que dice que la información siempre es muy oportuna. Gracias, querida Iris. Erika Rojas, excelente tu programa, muy atenta. Gracias, Erika, un fuerte abrazo, saludos. Mauricio RS, grandes decisiones que llevan a grandes grupos, y bueno, a todos los que han estado. ¿Qué les parece? Ustedes han cambiado de giro. Ya está conmigo Marisol Huerta para el resumen y saber qué está pasando en las bolsas, en los mercados. Marisol siempre nos aterriza todo lo financiero, las nuevas vacunas, cómo pueden repercutir en el tema financiero, y pues vámonos rápido con ella. Ya está conmigo Marisol Huerta. En este momento estamos teniendo pues ya algunos, estoy uniéndome ya con Marisol para ver todo el tema del enlace. Antes de pasar con ella, quiero platicarles y quiero decirles que justo estamos teniendo un programa hoy a las 8 de la noche, para si lo gustan ver. Y hola, muy buenas tardes, Marisol.
Muy buenas tardes, Marisol. ¿Ya me escuchas, amiga? Claro que sí, ya te escucho perfectamente. Perfecto. ¿Cómo estás? Y pues listos para el resumen de los mercados este 20 de mayo. Pues bien, todo bien. Este día los mercados financieros están con un tono ligeramente positivo. La verdad, en la mañana muy temprano, un poco del entusiasmo que tenían las operaciones fueron los resultados de dos empresas comerciales, dentro de las que destaca Target y otra minorista, en donde destacaban el fuerte incremento que han tenido en sus ventas debido a estas compras de pandemia que se han estado dando. Y bueno, pues estos reportes se acumulan prácticamente ya el 92% de los reportes de Estados Unidos del S&P que se han venido generando en esta temporada y donde hemos venido observando cómo es que ha estado impactando esta situación a los números. En general, lo que se observa, o como un resumen ya con este 92%, es que las utilidades de las empresas han sorprendido de manera favorable o con una tasa de sorpresas positiva del 62% y que las utilidades han crecido 0.1% cuando se esperaba que estas podían ir a la baja. Entonces, esta situación puso un poco tranquilos a los mercados. Al final del día, en este primer recuento, la situación no ha sido tan devastadora como se estaba estimando. Sin embargo, bueno, hacia adelante sabemos que este segundo trimestre es el que marca la peor situación. Y hace unas horas salieron las minutas de la última reunión de la Reserva Federal que correspondió a la Junta del 29. Y ahí solamente destacar en estas minutas, pues bueno, es prácticamente como el desglose, como lo que están diciendo, lo que están pensando cada uno de los miembros de la Fed. Y bueno, yo lo que veo como relevante de lo que ellos están destacando, ante la preocupación de mantener las tasas de interés en un nivel de 0 a 0,25%, es estar señalando que que podría venir una segunda ola. Hay un cierto temor de algunos funcionarios y que la ven para finales de año, que también están señalando que la recuperación se va a dar hasta 2021. Y lo relevante, o lo que finalmente deja tranquilos a los mercados, es que siguen firmes en poner en marcha cualquier tipo de apoyo, de estímulo económico adicional que pudieran estar discutiendo para que esto no continúe. En tanto, bueno, pues lo que vemos a nivel internacional ya en la parte de Estados Unidos, de cómo estás operando con respecto al control, es que la tasa de incremento se ha mermado a nivel regional. Nueva York, que es el estado que tiene mayores casos, pues bueno, aquí se están notando todavía brotes, pero se están observando solo en las comunidades del Bronx, en la parte un poco más alejada de la ciudad. Están muy satisfechos con el control que se tiene. Y bueno, pues en este sentido lo que vemos es que la situación puede mantenerse controlada y bueno, pues evitar que estos temores que manifestaron estos funcionarios en la reunión de finales de abril para la siguiente reunión que podrán tener a finales de mayo, pues bueno, ver cómo se mide el escenario. Recuerda que ahorita es prácticamente paso a paso ver cómo se desenvuelve la situación para estar tomando las medidas pertinentes. Y bueno, pues bajo este entorno te mencionaba los mercados positivos: el Dow Jones sube 1.3%, el Nasdaq 1.8%. Y bueno, en el caso de México, estamos observando que el mercado accionario está con un ligero rebote de 0.3%. En el mercado mexicano, pues bueno, aquí está, ayer hubo una toma de utilidades de alguna manera por las alzas que se habían tenido. El día de hoy el mercado está un poquito estable. Todos estamos muy atentos, principalmente en la parte de la ciudad, a lo que se está señalando con respecto a la apertura. Hace un ratito las autoridades de gobierno dieron a conocer cómo estaría dándose. Y bueno, pues ahí esperamos la reacción quizá para algunas empresas como Liverpool, como Alsea, sobre todo cuando está terminando el confinamiento, cómo pueden empezar. Ayer me preguntabas qué es lo que se está viendo. Bueno, pues vemos este control. Están observando que hasta septiembre, por ejemplo, podrían operar al 60% estos establecimientos. Y bueno, como señalamos, todas estas medidas de control sanitario que se deberán de mantener. Entonces, pues reiteramos, va a ser un avance lento de la reactivación de la economía. Ahorita vemos, digo, hacia septiembre. Entonces ya estamos hablando de un segundo trimestre que vamos a ver muy malo, pero en un tercero que también podríamos estarlo viendo negativo, sobre todo porque los establecimientos van a estar operando entre un 30 y un 60%. Y ese sería el reporte de mercados. Muy bien, creo que lo único que me resta preguntar es hacer un poquito de énfasis en esto que mencionas al último. Pues se ve recuperación para los sectores departamental, las tiendas departamentales, algunos restaurantes, es lo que alcanzo a ver con las empresas que me dices, amiga, y también me dices un tercer trimestre,
todavía en el cuarto trimestre tú ya ves la recuperación, o sea, sería finales de año que venga ya un poco. Que se empiece a operar al 100% al menos por parte de los establecimientos. Ahorita lo que vemos con respecto a las medidas de desconfinamiento, por así decirlo, las medidas en las que ya pueden reactivarse la actividad en México, estamos todavía hasta el 15 de junio, al menos en la Ciudad de México, prácticamente cerrados, empiezan a abrir. Lo que se ve en la tabla que nos mostraron hoy es julio y agosto, que pueden empezar a trabajar en un 30%, es decir, los restaurantes, al parecer, va a ser con cita, que puedas estar accediendo a ellos. Entonces, bueno, se reactiva en esos meses en un 30%, para septiembre ya estamos hablando de un 60%, y si la situación continúa favorable, es decir, como te digo, vamos en la medida de que se logre observar que hay un control de la pandemia. Ya operando en un 60% en septiembre, seguramente para el último trimestre del año ya podrían estar operando en un, no sé, 80-90%, y esto permitiría que ya el escenario pues tienda a mejorar hacia 2021. Pero bueno, vamos de la mano con esta situación de que se controle el COVID. Hoy me llamó mucho la atención lo que decía la jefa de gobierno, y es: en estos meses, al menos de aquí a septiembre, octubre, vamos a tener que aprender a convivir con la pandemia, porque no tenemos algo que la erradique. Entonces, convivir es todas estas medidas de seguridad, donde los empresarios, los restaurantes, los cines, todas estas que tienen que ver con la parte de servicios, pues bueno, tengan que estar teniendo las medidas necesarias. Muy bien, convivir con la pandemia. Pues excelente, como siempre, el reporte nos dejas muchas más certezas, Marisol, de las que tenemos. Te mando un fuerte abrazo y muy buenas tardes, amiga. Que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal? Pues ahora sí, les he estado diciendo que hay un programa o hay una nueva noticia y me ha pasado una que otra cosa y no ha salido. Pero vamos a verla rápidamente, si les parece. Ustedes ya deben de conocer, la semana pasada, no sé si ustedes vieron, publiqué ahí en el Twitter que Sony Music y Warner nos habían puesto una disputa en Facebook porque pues decían prácticamente que estábamos utilizando material de ellos y empezamos la disputa por este tema de el programa Aprendiendo de Todos, que es totalmente hecho por este equipo en Ideas de Negocios y bueno, ya ganamos la disputa, ya no hay, pues, tenemos todos los derechos, al final son audios, son imágenes creadas por nosotros, el audio es retomado de la librería gratuita de YouTube. Entonces, mañana, más bien hoy por la noche, 8 de la noche, ustedes si tienen un negocio en internet, si quieren aprender negocios, algunas claves de eso, voy a tener a una youtuber que nos va a hablar de el negocio también, cómo crear un negocio alrededor de las redes sociales. Va a estar bueno, se los recomiendo y pues les agradezco también. Les digo a través de miguelpayares.net pueden ver esto. Ustedes están viendo la revista que les preparamos completamente gratis, la pueden ver en la página de internet www.miguelpayares.net. Las entrevistas, las exclusivas, las noticias, videos en texto, en el sitio web. Es una nueva forma de hacer revista. Les mando saludos a quienes nos están enviando mensajes. Y bueno, la verdad es que pues los invito. Es una nueva forma de convivir con este entorno que estamos teniendo. No es una revista como otras, es más bien adaptada para tu celular, para lo que pues estamos viviendo. Aquí ya estoy finalizando el programa. Don David Aguilar, pues nos acompañó todo el programa, un gustazo. No sé quién más también estuvo por aquí. Gracias, don David, le mando un fuerte abrazo. ¿Quién más estuvo por aquí? Yo creo que está también Alma Beltrán, Mariel Medina. No aparecen todas las personas conectadas, pero pues les mando un fuerte abrazo.
Los espero mañana, ya me están diciendo. Gabriela Medina, querida Gaby, un abrazo. Mañana tenemos a otros CEOs, el viernes también, directores generales de empresa. ¿Qué está pasando con el entorno de los negocios en México? ¿Cómo se vive? Pues tenemos más noticias de negocios, más información. En las redes sociales también este contenido se sube. Algunos puntos principales pueden seguirme a través de YouTube, Miguel Payares. También estoy en Twitter como arroba Miguel Payares y en Instagram como Miguel.Payares. Ideas de negocios también estamos como MX Ideas Negocios en Twitter. Ahí publicamos algunos puntos destacados de estos videos. También estamos como en Instagram como Ideas de Negocios MX. Pues muchas gracias. Les mando un abrazo a todos los que están aquí. Y pues nos vemos mañana en punto de la 1:30 de la tarde, si Dios nos lo permite. Cuídense. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.